It's the Strikers Cage Championship number 11, the challenge in Tenerife, Canary Islands, Spain. It is time for the fifth fight of the night, presented by our pro, a professional MMA fight with 3 rounds of 5 minutes. In 70 kilos, on the blue corner, wearing the Cuban flag, it is time for Luis Cruz. Aquí tenemos a Luis Cruz con 37 años, otra vez otro luchador que viene desde Cuba directamente, viniendo del gimnasio Upper Cap Gaming y con un estilo de lucha de judo y jiu-jitsu brasileño, con 70 kilos y 1,78 centímetros de estatura, con un récord profesional de 3 victorias y 1 derrota. Efectivamente, tenemos, como decías, viene del Upper Cap Training, un gimnasio de mucho nivel, donde yo también hay una compañera y conocida y amiga mía, Andrea Meneses, recién que acaba de firmar con Combate Global. Así que nada, es un gimnasio donde hay mucha calidad, eso de primera mano lo sé. Qué bonito, pues no sabía la verdad de este gimnasio y tampoco de tu compañera. Desde aquí le damos las felicidades por firmar con esa gran empresa tan buena. Vamos ahora a centrarnos en Luis Cruz, cubano, país de gente muy guerrera y con muchísimo corazón. Porque si algo marca aquí la diferencia, siento decirlo, es el corazón, que eso no se le puede enseñar a nadie. Totalmente, Estela, yo creo que no solo aquí, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? El corazón es lo que manda, siempre el sentir, y eso es lo que estamos aquí viendo, ¿no? Con todos los luchadores. Tenemos a Luis Cruz rezando, porque aquí también juega un papel muy importante. Luis Cruz. Como iba diciendo, un papel muy importante, añadiendo a lo que acabas de decir, ¿no? De que el corazón es muy importante, va de la mano de la fe. Cuando un gran guerrero tiene fe, está Ladies and gentlemen, with all of you, Óscar Méndez. Aquí tenemos a Óscar Méndez, muy querido por la afición tinerfeña, con 22 años de edad, un pibito, como se dice aquí en Canarias, viniendo directamente del gimnasio TFC. ¿Vale? Tiene un estilo de lucha de striker y grappler, y con un peso de 70,300 kilogramos, 1,82 centímetros de estatura, con un récord profesional de 1 victoria y 0 derrotas. Tengo que decir que conozco también a este luchador personalmente, he entrenado con él y es un luchador bastante fuerte, con un gran dominio en el ámbito del wrestling y muy completo, por supuesto. Así que desde aquí le mando un gran abrazo y que gane el mejor. Tenemos nuestros chicos, Óscar Méndez, nuestros peleadores ya preparados para la guerra en este 6º combate de la noche, que está siendo espectacular, chicos. This fight is presented by our pro, an MMA fight with 3 rounds of 5 minutes in 70 kilos. On the blue corner, representing Cuba, 37 years old, 178 tall and 70 kilos, with 3 wins and 1 defeat. Luis Cruz. On the red corner, representing Spain, 22 years old, 182 tall and 70 kilos. One professional fight, one win, Óscar Méndez. Our pro presents this professional MMA fight. Lo conozco, Estela, lo conozco, es un gran luchador. Jesús Arjona. Vamos a ver, yo la verdad que no he visto a estos dos luchadores luchar, no he podido, no abarco todo. Así que vamos a ver qué nos regalan, ¿no? Hay mucha diferencia de edad, me comentabas, ¿no? Exactamente, Estela, yo creo que es un gran factor aquí, ¿no? Que entra, que también es muy bonito, ¿no? Ver cómo alguien veterano ya con 37 años de edad, tan fuerte físicamente, pues vaya a luchar pues contra un luchador tan joven y talentoso, ¿no? Como es Óscar Méndez con 22 años de edad. Es lo que decimos. Es joven, pero no inexperto. Exacto. Tiene su recorrido, ha luchado mucho, ha competido. Así que vamos a disfrutar. Are you ready? Are you ready? Fight! First round. Y comienza ahí el combate. Ahí están los dos cambiando las alturas, muy tranquilitos. El cubano con la guardia zurda y Óscar cambiando las guardias. Los dos muy serenos. Primeros cambios de golpes. Muy cautos los dos, midiéndose y estudiándose, haciendo un análisis ahí en cuestión de segundos. Esto, como veníamos diciendo, es un poquito más diferente. Se nota que ya son 5 minutos de asalto y que los luchadores son profesionales y administran muy bien sus fuerzas, sus ganas y, cómo no, pues lo que hacen en los primeros momentos, como hacen realmente los buenos profesionales, es medir y tantear antes de pasar a la acción, porque saben que la acción va a ir. Totalmente, Estela. Ahí está. Efectivamente. Derribo de Luis Cruz. Ahí está, apretándolo, lo tiene como medio en un katakatami, ¿no? Eso parece, lo que pasa es que no ha conseguido cerrarlo totalmente. ¿No? Y el brazo no lo tiene cogido del todo, lo tiene como doblado, Óscar, y... sí. Pero igual si sigue, yo intentaría... pasar más a la montada que ir a la finalización, sí, y asegurar la posición. Exactamente, exacto. Asegura la posición ahí estando en la media guardia para golpear, ¿no? Y luego ya pues ver cómo se desarrolla, si pasar a una mejor posición o ya conseguir pegar. Efectivamente. Pero de cualquier modo, Óscar está cumpliendo la presión. Sí, exactamente. Y Luis está haciendo un buen trabajo porque... ahora mirándolo bien, no creo que tenga la intención ahí de finalizarlo, sino más bien de respirar. Ya sabe que ganó con los puntos con el derribo y lo que quiere es tamizar un poco, respirar, sofocar un poco, dosificar, exacto, dosificarse y sofocar un poquito a otro. Mira, pero buenísimo, increíble. Buenísimo, Óscar, cómo se hace fuerte, cómo se ha conseguido levantar. Vamos a estar atacando ahí una pierna, vamos a ver. Defensa, Dios mío, increíble la gran proyección, ¿no? Este derribo de Luis. Pero Óscar lo ha sostenido bastante bien y ahí está luchando, intentando dar la vuelta para poder salir y atacar la pierna. Ahí la tiene la pierna, está buscando la finalización, el heel hook. Es una de las llaves más peligrosas, más difíciles fuerte, pero lo que sí que veo es realmente, yo creo, una guerra de una experiencia, ¿no? Alguien muy experimentado, porque en la vida los años son pura experiencia, y lo que tenemos ahora es un poquito más joven, pero con muchas ganas igual, a ver si sus chicas le dice algo que haga cambiar. Exacto, que haga transformar ese asalto y poder llevarse el combate ahora en el siguiente, ¿no? Vamos al segundo asalto, 5 minutos más. Y a mí se me están pasando volando. Seguro para ellos rápido. No, lo siento. La verdad es que seguramente no. Pero estoy disfrutando como si fuera una niña de 3 años. Totalmente, qué bonito. Vamos para allá. Vamos a comenzar con el segundo asalto. Ahí está la referee. Comienza el segundo asalto. El público aplaudiendo y dándole energía al local, ¿no? A Óscar. Eso es, al final pelear en casa tiene sus cositas buenas, el que se ha subido ahí sabe de lo que hablo y sentirte arropado en un momento como este tan decisivo para nosotros los luchadores es un lujo. Es un lujo, totalmente, ver ese amor, ese cariño te revitaliza. Ahora, bien. Que Luis tiene muy claro su juego, ¿no? Yo creo que él está tanteando, esperando a lo que él quiere, y recomendaría que Óscar llevara un poquito más la iniciativa, porque seguro que tiene mucho trabajo, ¿no? por sacar. Se ve que es a nivel técnico, muy buen luchador, muy formado, esa guardia. Quizás que no se venga abajo psicológicamente, ¿sabes? Sí. Veo que la esquina de Luis le está dando unas señales y Luis le está haciendo con la mano, haciéndole señas a la esquina, como diciéndole, espera un momento que estoy buscando el hueco, ¿no? Porque al final las estrategias están muy bien, hay que hacer casos a las esquinas, pero cuando tú estás dentro tienes que sentir el momento en que lo puedes hacer, ¿no? Totalmente. Es más, yo voy a añadir una cosa. Alguna vez que he competido en jiu-jitsu y tenía a mi entrenador diciéndome 1000 millones de cosas a la vez, me paraba y le he dicho, no, echa el freno. Para un segundito, por favor. Cállate un poco, por favor. Que me pongo nerviosa. Pero sí, le veo muy seguro a Luis. Está muy seguro de lo que está haciendo. Óscar debería ir con todo. Yo creo que tiene que darnos muchísimo más. Sí, pienso que tiene que también trabajar un poquito más. Está un poco esperando lo que va a venir, ¿no? Y tiene que enfocarse en lo que él tiene que hacer, que estoy seguro que su esquina se lo ha dicho y él lo sabe, pero en estos momentos de presión, ¿no? Y sobre todo viendo la presencia de este gran luchador también, pues... Quizás veo que le impone un poquito, ¿no? A veces es que también no te encuentras, ¿sabes? Exactamente. Esto pasa, o sea, no es nada fácil competir, encima competir en una lucha, en una pelea, por así decirlo. Entonces a veces que una mala bajada de peso, una mala situación emocional, porque es muy importante estar bien psicológicamente, o un mal descanso, un mal sueño, un mal día, lo que sea, puede afectar mucho. Sí, totalmente, Estela. De hecho, estoy de acuerdo mucho contigo, porque para entrar en este octágono, ¿no? En este tipo de deporte de contacto como es la MMA, ¿no? Tienes que tener todos los cuerpos bien alineados, ¿no? Y bien centrados, ¿no? Lo que me refiero al cuerpo físico, ¿no? El cuerpo mental, el cuerpo emocional, y luego también ese corazón, ¿no? Ese espíritu. Hay que tener todo esto bien alineado, porque si falla uno de los dos, no saben las cosas, exactamente. Hay que estar todo muy ordenado. Por eso es un deporte tan exigente y tan complicado, ¿no? Vemos ahí high kick de Óscar Méndez, de aquí, ¿verdad? De la isla. Tinerfeño. Tenemos los dos en guardia. Mira, ahí le hace con la mano diciéndole... Mira, Luis sabe lo que está pasando. Luis tiene experiencia y está llevando el control. También es una batalla psicológica. Es una batalla psicológica. Todo esto que está haciendo, esto de gestos y todo esto, Exacto. Está mirando a Óscar. Ahí está. Óscar estamos viendo que no se ha encontrado de momento. Buena mano ahí. Esperemos que saque esa energía, esa juventud que tiene Óscar, ¿no? Para poder contrarrestar, ¿no? Salir adelante, contrarrestar el trabajo de Luis, porque hay que admitir que Luis está haciendo un trabajo muy bonito y psicológicamente también está ahí trabajándolo en todo momento, Lo tiene arrinconado contra la pared del octágono. Ahí respondiendo con el crochet, y Luis también ahí cambiando las alturas, pegando abajo, arriba. Eso, él tiene que encontrar si no caer en el juego psicológico. Todavía más, hablamos, son 5 minutos. Segundo asalto terminado, vamos ahí al tercer y último asalto, Estela. Efectivamente, lo que te decía, todavía Óscar tiene 5 minutos, que si te lo digo así parece que se pasan muy rápido, pero 5 minutos en una pelea de MMA es igual a muchas oportunidades de ganar. Totalmente. Así que vamos a disfrutar estos dos guerreros. También voy a mandar mi buena energía para Óscar. Igual me alegro por Luis. Agradecer por esta magnífica... Por este, exacto, por este momento, ¿no? Tan bonito. Se cambia el peleador, sécamelo, por favor. Sécalo. Se cae solo porque él mismo se rebala aquí, Ahí va, sacándole la lengua, madre mía. También pues eso. Hay provocaciones, provocaciones también para desviar. Atrás. También el público juega un papel importante. Aquí estamos. Estamos en la casa de Óscar Méndez, estamos en Tenerife. Y claro, a nadie le gusta que los suyos pierdan, pero vamos a ver, todavía no hay nada por hecho, no vamos a dar nada por hecho. Vamos a ver qué pasa en este combate. Ahí están los dos. Riéndose, ahí a trabajar, vamos, quieren guerra los dos. Ahí están trabajando, Óscar lo va a dar todo. Ese tinerfeño apoyado por el público con mucha fuerza viene. Y Luis con su trabajo constante para no perder los asaltos que se ha llevado. Cintura ahí y vuelve a derribar. Vamos a ver si puede controlar a Óscar Méndez en el suelo. Ahí estamos en 100 kilos. Una presión brutal. Te quita todo el aire. Sí, totalmente. Tiene una pierna flexionada y la otra estirada para poder dominar la cadera de Óscar, ¿no? Para que no haga esa fuga de cadera y pueda salir de esa posición, recuperar la guardia o trabajar de cualquier forma, ¿no? Norte-sur, han pasado norte-sur, controla, no sé si tiene una anaconda, no sé, realmente no llego a apreciar. Creo que simplemente tiene un control del brazo y de la cabeza. Un cinturón, ¿verdad? Exacto, sí, un seatbelt. Y ahí se ponen en pie y se continúa el combate. Están los dos riendo. Los dos están ahí provocándose, mirándose y diciendo... En su juego. Psicológico, totalmente, sí. ¡Wow! ¡Qué mano de Óscar! ¡Madre mía! Sí, señor. Y Luis... A ver, también Luis está bien, porque la batalla psicológica yo creo que ya la ha ganado, pero creo que ahora mismo debería centrarse más en lo que es el combate. Centrarse en terminar el combate como Dios manda. Terminar todo bien y ya que si puede y encuentra la situación, acabar por todo lo alto, o es lo que yo haría, ¿no? Si siento que tengo ese control y esa seguridad que parece tener Luis, pues iría a acabar las cosas, ¿no? Sí, sí, porque a veces podemos llegar a este punto en el que ya nuestra confianza es demasiada. Subestimamos al rival y ahí vienen los fallos graves. Entonces, por eso no podemos subestimar, porque recordamos que Óscar es un gran guerrero y está ahí, Sí, opino igual. También, ahora mismo Luis, yo creo que él sabe que más o menos puede ser, es probable que se lleve esta pelea, por lo menos a mis ojos, los jueces ya decidirán. Entonces yo creo que ahora también sabe, la habrá cantado la esquina, ¿no? El pajarito, oye, queda 1.30, 1.40, aguántate ahí un poquito que está hecho. Claro, exactamente. Y a la inversa, pues, la esquina de Óscar Méndez está, pues, un poquito más preocupada, quizás. Claro, sí, un poquito nerviosos porque ya están queriendo que finalice el combate, ¿no? Es la única opción de ganar este combate, sería ahora mismo... noqueando quizás o finalizando. Exacto, noqueando, ¿no? Y finalizando el combate, sí. Bueno, a mi parecer Luis lo ha dominado bastante bien. Creo que a Óscar le ha faltado un poquito de iniciativa, ¿no? Un poquito de trabajo, ¿no? De ir a hacer lo que tenía que hacer. Un poquito de ritmo también en la parte de striker. Pero Luis ha hecho el trabajo que tenía que hacer muy bien, muy bonito, dominando en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el timing de striker como en el suelo y luego ya a nivel psicológico, pues... 10 segundos para terminar el asalto y finalizar esta gran pelea. Suenan las campanas y a ver qué nos dicen los jueces. Combate de Luis y Óscar Méndez. Vamos a ver la decisión de los jueces. Y vemos a Luis con la bandera de Cuba. Y Óscar Méndez preparado ya para la decisión de los jueces. ¿Quién será el ganador? Ladies and gentlemen, winner by divided decision of the referees, the red corner, Óscar Méndez. Y tenemos la consejera dando el trofeo. ¿Cómo estás? Primero, enhorabuena. ¿Y cómo te encuentras? ¿Una pelea un poco dura, un rival duro? ¿Cómo lo has sentido? muy fuerte. Un rival muy fuerte, con buen boxeo y el peso se nota. Pues nada, enhorabuena, disfruta de tu victoria, nos vemos pronto. Pues así ha acabado el combate y se ha llevado la victoria Óscar Méndez. Felicidades a los dos y en este caso...